En este vídeo os vengo a hablar de todo lo que necesitáis conocer sobre el calicivirus felino, una enfermedad vírica de los gatos tremendamente frecuente. Por lo tanto, en este vídeo vamos a hablar de cuál es el origen de la enfermedad, qué síntomas nos da, cómo se contagia al gato, por qué a veces incluso en gatos vacunados se puede dar la enfermedad y evidentemente, al final del vídeo su tratamiento y posibles remedios caseros que podéis tener en casa para aliviar este problema grave de salud de vuestro gato. Pues no me rollo más, ya que os lo cuento. Mirad, el calicivirus es una enfermedad tremendísimamente frecuente en los gatos, se da con mucha frecuencia, no suele ser una enfermedad súper súper grave, salvo que nuestro gato pueda tener previamente su sistema inmune alterado. Por ejemplo, un gato con leucemia puede tener un desarrollo de la enfermedad bastante grave. Pero la enfermedad también se puede volver grave si no actuamos. Pero quiero decir que de entrada puede ser especialmente grave en este tipo de gatos. Y en cuanto a los síntomas, es decir, qué le pasa al gato cuando tiene esta enfermedad, pues hay una serie de síntomas muy generales y uno muy concreto que os, vamos, que en cuanto lo veáis os tiene que hacer ya sospechar de que vuestro gato tiene la enfermedad. Como síntomas generales pues tenemos los clásicos síntomas muy similares a una gripe. Empezamos con conjuntivitis, que tenemos que el ojo lagrimea mucho, tenemos descarga nasal, que le salen moquitos por el hocico, vemos que el animal estornuda con mucha frecuencia, está con fiebre, si tenemos termómetro le medimos la fiebre, está deprimido, puede tener mucha tos y lógicamente el animal pues pierde el apetito, como todo gato o como las personas en general, cuando estás apagado pues no tienes muchas ganas de comer. Pero hay un síntoma que es casi que patognomónico. La palabra patognomónico quiere decir... Que, es que cuando lo ves ese síntoma ya dices, oye, con un 90 y pico por ciento de posibilidad es que el animal tiene un problema de calicivirus. Se trata de la aparición de llagas, de llaguitas en el interior de la boca. Estas llagas o úlceras se ven sobre todo en el paladar, en la parte de arriba de, de la, del fondo de la boca y sobre la lengua. Y lógicamente al animal le duelen, está intranquilo puede babear más y también evidentemente pierde la gana de comer. ¿Y cómo se da el contagio? ¿Cómo puede ser que nuestro gato, que a lo mejor es un gato que no sale a la calle ni nada, se puede contagiar? Pues básicamente hay dos formas de contagio. Una es por contacto directo, ya sea con un animal o con un gato que esté manifestando síntomas. O con un gato que sea portador que a lo mejor tú no te das cuenta y simplemente tiene llagas en la boca y no ves nada más. El animal más o menos va a hacer una vida relativamente normal y en un momento dado se acerca a tu gato. Pero, y esto es lo importante: es también fundamental lo que llamamos transmisión por fómites. ¿Qué significa transmisión por fómites? Pues es aquella transmisión que está mediada, pues por ejemplo, por eh, eh, ropa colchones, juguetes, o que tú mismo a lo mejor hayas visto un gato en la calle, te hayas acercado a él, el gato se te ha frotado y era portado de la enfermedad y te la llevas a casa. Tan sencillo como eso. Por eso es una de las razones. Yo sé que a gente esto le sabe mal, pero no es que le tengamos manía a los gatos eh, de la calle. Simplemente decimos que los gatos de la calle hay que cogerlos, hay que tratarlos y no volverlos a meter de nuevo en la calle, como dice la ley de bienestar animal, sino buscarles un hogar de acogida. Pero los políticos, como no se fijan en las cosas, pues pasa lo que pasa. Y los animales de la calle, que nos dan mucha pena a todos, que nos acercamos a ellos, luego podemos cogernos el virus y llevárselo de regalo a nuestro gato. Oiga, yo he vacunado a mi gato de calicivirus, estoy 100% seguro. Hombre, tienes mucha más seguridad que cualquier otra persona, no lo va a negar. Pero a veces nos encontramos que es un virus que tiene una alta capacidad de mutagénesis. Es decir, que puede ocurrir que tu gato, a pesar de, este vacu de estar vacunado, sea vacunado con una cepa de virus y eh, le entre otra cepa. En cuyo caso, lo que sí que está claro es que la enfermedad no la va a tener ni muchísimo menos tan grave. ¿Y cómo hay que tratar al gato? ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente os voy a dar una serie de recomendaciones donde mezclaré tratamiento farmacológico con remedio casero. Lo primero y principal, y esto hay que hacerlo todos los días, incluso varias veces, es limpiarle las secreciones, tanto nasales como oculares. Lo ideal es con un suero de farmacia. Que no tenéis suero de farmacia, hacéis una infusión de manzanilla, pero antes de limpiar los ojos con esa eh, o, o limpiar el hocico con esa infusión, cogéis con un algodón y filtráis esa infusión. Porque aunque no os lo parezca, hay pequeñas partículas que sí que quedarán retenidas en el algodón. Con lo cual nos quedará, luego de haberlo filtrado, un agua, pues un pelín amarilla, que habrá perdido algo de principio activo, pero sin restos que puedan dañar, sobre todo, el ojo del gato. Y con eso, a limpiar, a limpiar, a limpiar, pero vamos, como si no hubiera mañana. Cuanto más limpiemos el ojo y las secreciones nasales, menos dejaremos virus dentro del animal, porque en la secreción hay mucho virus y evitaremos el riesgo de contagio de otros gatos. Evidentemente, el gato tiene que estar protegido de zonas de frío o corrientes de aire y demás. Es decir, hay que, hay que poner una cajita de cartón en un compartimento estanco muy recomendable también darle algún antiinflamatorio por ejemplo podemos utilizar el meloxicam sin problema ninguno eh, y se puede utilizar este, el animal se sentirá mucho mejor y e importante también estimular el que el animal coma porque el agravamiento de la enfermedad viene porque los animales no comen y no beben y es fundamental Incluso utilizar algún producto como la mirtazapina, que se pone, ya os habéis hecho un vídeo, os lo pondremos aquí al final, una cremita que se pone en la oreja del gato para estimular a que el gato coma. Es un medicamento, pero que funciona muy bien. Un gato que no come, le pones mirtazapina y se echa a comer. Eh, lo digo por si no conocéis ese medicamento, es muy práctico, eh, se receta mucho y es muy efectivo. Es para estas situaciones puede venir francamente bien, porque la recuperación será mucho más efectiva si el animal come. ¿Y la vacuna? ¿Hay vacuna frente a esta enfermedad? Ya os he dicho que sí, es la clásica trivalente que incluye este virus. Nosotros hacemos insistencia en que esta vacuna, la trivalente, es de aquellas de que no te puedes saltar con tu gato. Pero bueno, eh, ocurre lo que ocurre, que la economía está como está, yo lo comprendo también. No vas a exigirle a la gente que encima se gaste más dinero con las cosas, pero como veterinarios lo tengo que decir, que sería de las vacunas que ningún gato se debería saltar. De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.